Jeff Bezos y el Prime Day lo hacen el hombre más rico de la historia. ¿Quieres saber quién es el hombre más rico de la historia moderna? Desde niños nos han contado de la gigantesca fortuna que algún día amasó John D. Rockefeller o de la inmensa fortuna del magnate Bill Gates. Incluso en los 90s había un test muy viral en el cual si lo lograbas pasar eras más inteligente que el hombre más rico del mundo, Bill Gates, ya que él lo había fallado supuestamente. Hay historias más antiguas que hablan del alemán Jakob Fugger diciendo que fue el más acaudalado de la historia, siendo el prestamista oficial del Papa y del emperador romano de ese entonces. Sin embargo, eso es difícil medirlo con exactitud. En la actualidad, había sido difícil destronar a Bill Gates y el puesto se lo jugaban entre Warren Buffett, Carlos Slim y Amancio Ortega de Zara. Sin embargo, esto terminó con un nuevo jugador de las grandes ligas llamado Jeff Bezos. Bueno, Jeff Bezos ahora posee la infinita cantidad, por así decirlo, de 151.7 billones de dólares, que son casi 60 billones de dólares más que el segundo lugar Bill Gates. Impresionante, ¿no? Se dice que Bill Gates, ¿desde cuándo hubiera superado esa cantidad si no hubiese hecho tantas donaciones en su vida? Pero esto solo es una especulación, al fin y al cabo, ya que en el mundo del dinero, nada es seguro. Pero hay que contar cómo sucedió esto de una manera breve. Pues bien, Jeff Bezos no es el millonario que se hizo de la noche a la mañana, como muchos, ya que sus padres fueron unos grandes impulsores de su primer negocio, una librería online, que en un principio no se llamaba Amazon. Ese nombre lo obtuvo un año después de su fundación, allá en el año 95, donde realizó la venta de su primer libro. Este negocio de vender libros online fue un éxito y demostró al mundo que el internet puede ser un buen negocio. Sin embargo, Jeff Bezos fue aún más lejos y tiempo después comenzó a vender mayor variedad de artículos como juguetes, DVDs, etc. Además de esto, el boom de internet en la bolsa de Estados Unidos le hizo obtener mucho dinero de inversionistas. Sin embargo, este boom fue solo pasajero, ya que con la crisis del 2001, sus acciones se vinieron para abajo durante más de 6 años. Después de ello, siguió dedicándose a lo mismo, con pequeñas innovaciones como las tabletas para leer Kindle o algún tipo de smartphones, sin ser muy sorprendentes. Sin embargo, la compañía siguió creciendo a un ritmo estable desde aquella crisis del 2001 hasta el año 2015, donde logró posicionarse como el cuarto hombre más rico del mundo. En ese momento, algo lejos del primer lugar, y la realidad es que antes del 2015 ni siquiera figuraba para ser uno de los más ricos, pero ahora Amazon ha crecido demasiado, y en 2018, con excelentes eventos como el Prime Day, que da excelentes descuentos a los compradores en fechas específicas, o el Black Friday, y la sobrevaloración de la empresa en la bolsa de valores lo han convertido en el hombre más rico de la historia moderna. Antes de finalizar este video, me gustaría agregar una nota. Existen empresas muy sobrevaloradas en el mercado de valores. Algunas de ellas son Microsoft, Google, Facebook y Amazon, no es la excepción. Estas sobrevaloraciones hacen que los principales accionistas de estas empresas, como Bill Gates y Jeff Bezos, en apariencia tengan una fortuna gigantesca, aunque probablemente esto no sea real, por lo que es muy probable que esta cantidad gigantesca esté inflada y solamente en un ajuste del ímpetu en el mercado se podría valorar realmente la verdadera fortuna de estos gigantes de la era moderna. Recuerda que si te gustó el video, no olvides darle clic en suscribirse y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros nuevos videos.